Seguimos en Tribuna TV. Vamos a pedirle a nuestro noble director el segmento Tribuna Migratoria con nuestra querida amiga Milagros. Adelante, director. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo soy Milagros Mejía y estoy aquí para llevarles a sus hogares información, orientación migratoria sobre Europa, Estados Unidos y Canadá. Bueno, señores, vamos entonces a hablar de un tema que en estos días pues es muy común, porque recuerden que el consulado norteamericano está trabajando las solicitudes de visa B1, B2 de una manera muy limitada. Entonces ya los casos de residencia y las visas de fiancé, sí, realmente ya están ellos a toda velocidad. Y esas preguntas que están haciendo en las entrevistas, cuando realmente le solicitan al prometido o al esposo residente. Lo primero que le voy a decir es, ¿qué ocasiona estas cosas? No preparar bien los casos. O sea, no enviar todas las informaciones y todas las evidencias desde el principio. Entonces, esos casos llegan aquí, los casos de residencia, con una señal para que sean investigados y para que le hagan una entrevista exhaustiva. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, todavía no le hagan ninguna pregunta ni le obliguen a que venga su prometido, que sea obligatorio el prometido, porque después de la pandemia, pues ellos más fácil mandan a buscar primero al beneficiario y luego, entonces, dependiendo de ese día y de otras cosas, entonces le dice que vaya a una cita con la pareja. El punto es las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que le hacen a los dos? Que muchas personas fallan y que luego el caso es negado porque no pudo evidenciar que el matrimonio fue realizado de buena fe. ¿Qué sucede? Que ese extranjero va a ser inadmisible por muchos años a los Estados Unidos. Entonces, aquí, alguna de esas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué lado de la cama duerme cada quien? Marcas en el cuerpo. Cuando han cohabitado, porque la ley exige... La ley de inmigración exige que los solicitantes de visa fiancé, de prometidos, tienen que cohabitar a menos que una religión lo prohíba. O sea que estas preguntas, ¿qué comió el día de ayer? ¿Cuál película vieron la última vez que fueron al cine? ¿Qué habitación le tocó la última vez que fueron a un hotel? ¿Cómo se llama el suegro, la suegra? ¿Cómo se llama la cuñada? ¿Cómo se llama el esposo? Estas son cosas que ellos preguntan en esas entrevistas, que ellos pueden determinar. La residencia en ese momento no es aprobada, pero luego reciben una carta que no se pudo demostrar que el matrimonio fue o que la unión fue de buena fe. Y tienen que tener mucho cuidado, porque cuando ustedes reciben esta carta, hay que hacer una apelación. No se puede dejar el caso así, porque el extranjero va a estar impedido de viajar. ¿De acuerdo? Así es que prepare bien el listado de posibles preguntas en la entrevista de prometido o de residencia de esposo. Aquí, en mi oficina, pues esas personas que van a esa entrevista reciben un listado para que la estudien y que por falta de conocimiento, de información, pues le cambie su vida en un segundo. ¿De acuerdo? Sí, así es. Aquí me hacen una pregunta en el estudio. Me dicen que si una persona que está acusado de robo, pues puede solicitar visa y que cuáles son las posibilidades de aprobación. Mire, siempre hay que ver el caso. Cuando es para residencia, aunque usted no lo crea, es un poco... Si el peticionario califica para solicitar un perdón, entonces es más fácil porque solamente va a tener que llevar una serie de documentación de ese caso, ya sea de robo, de cualquier caso, que si estuvo en prisión o tuvo medidas de coerción. Pero cuando es para visa, hay que ver cuál fuera la gravedad del hecho.
qué fue lo que sucedió. Yo he visto personas que viajaron a los Estados Unidos en los 80 y en los 90 y tuvieron delitos menores allá y realmente no han tenido inconveniente con su visado. Recuerden que la ley de inmigración se digitalizó todo a partir del año 1996 con la ley IRIRA. O sea, antes de eso no hay mucho récord de huellas, aunque sí aparecen casos incluso de los 70 que tienen las huellas. Siempre deben de asesorarse, señor. Siempre deben de buscar todas las informaciones de su caso, buscar una persona titulada y calificada. Eso es lo que le garantiza a usted que su expediente está bien hecho, bien presentado y que tiene una garantía de cómo le van a salir las cosas porque está calificada. Bueno, llegamos aquí al final del segmento, señores. Gracias por su atención. Recuerden que yo estoy ubicada en Plaza Quisqueya, en la avenida 27 de Febrero, y las redes sociales, @milagrosmejia. Será hasta la próxima. Seguimos en Tribuna TV. Darle las gracias a nuestra querida colega, amiga Milagros Mejía en Tribuna Migratoria. Vamos a la pausa y regresamos en breve.